Hola, hola, mi familia de Casillas. Soy Alan Ramírez y quiero contarles que voy a estar en la discoteca Day Day en el malecón turístico de Ana Casillas cantando todas mis canciones. Este viernes 1 de octubre ya nos vemos para cantar Despechada. Sírvalo pues, venga que no es para eso. Se lo dice Alan Ramírez. Venga, mi amor, no se ponga así. Esta despechada quiere tequila, guaro y ron. Sírvalo pues. Chao. Yeah.
te lo juro, quedó dentro el mensaje, como no, y no es por culpa tuya. Toma la decisión, ahórrate la explicación, que te lo vea con madre. Le decimos entre todos a ella, que te lo vea. Después de que pasó eso, ya no voy a sufrir más por eso. Por eso escribí esa canción que viene a continuación, una canción también de mi autoría, como despechada. Esta la escribí, yo de ahora en adelante me voy a dedicar a conseguir a los hijos de Pablo, pasarla bien. Esta canción es esa es papá, ¿sí, señor? Eso es como cuando uno le dice a la novia, mi amor, vamos a ver una película de Netflix, pero tranquila que no va a pasar nada. Eso es una mentira, porque uno termina lo que sabemos y la película no la vio. Esa canción de mi autoría, para que se la dedique al arrocito en bajo y le diga, venga, que no es para eso no es. Pero ahora no tengo para ti. Y si el licor,
imitador suyo para que cante Venga que me está dentro. Venga, escucha. ¿Sabes? ¿La sabes? No, venga. ¿Cuál montamos? Va a invitar a un parcerito que canta mi música. Steven, hermano, ven y te cantas una canción conmigo ahorita que llegué, me dijo, parcero, ¿puedo cantar una canción contigo? Y yo, claro, mi hermano, el escenario es tuyo, papá, ven y nos cantamos una canción. Ya, papá, vamos con todo. Pensar en él, solo
Un aplauso por favor para todo el equipo de trabajo que está ahí. Muchísimas gracias muchachos, Dios me los bendiga, los dejo porque viene un gran artista que quiero mucho y admiro, el señor Mateo Méndez. Dios los bendiga, muchas gracias.